Olvídalo, es demasiado peligroso. Me paso de esta mierda. Cada vez que dices eso, siempre lo mismo. Se acabó, nunca más, demasiado peligroso. Ya sé, siempre lo digo y siempre tengo razón. Pero al cabo de un par de días se te olvida. Ya, pues se acabó el olvidarme a los dos días. A partir de ahora me voy a acordar. Cuando hablas de esa manera, sabes lo que pareces. Parezco un jodido hombre sensato, eso es lo que parezco. Pareces un pato. ¡Guau, guau, 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 guau! Sí, pues tranquila, porque no lo volverás a oír. Como no pienso volverlo a hacerlo, tendrás que oírme graznar, porque ya no lo haré. ¿A partir de esta noche? Exacto. Hasta esta noche. ¿Quieren que les sirva más café? Sí. Pero descafeinado, ¿eh? Que vaya tela. Gracias. De nada. Tal y como están las cosas, es tan peligroso como atracar un banco. Incluso más. Los bancos son fáciles. Los bancos federales están asegurados. No les importa que les atraque, se les pueden atracar sin mi armado. He oído hablar de un hombre que entró a un banco con un teléfono. Dio el teléfono al cajero y el tipo que había en línea le dijo: tenemos a la hija de este hombre, si no le dais toda la pasta, la mataremos. ¿Y funcionó? Joder, sí funcionó, por eso lo digo. Un imbécil entra a un banco con un teléfono, no una pistola o una escopeta, un jodido teléfono. Despluma al banco, nadie mueve un puto dedo para impedirlo. ¿Pero le hicieron daño a la chica? Yo qué sé. Probablemente no existiera tal chica, pero el fondo de la cuestión no es ese. Lo importante es que roban al banco con un teléfono. ¿Quieres atracar bancos? No digo que sean bancos, solo quiero demostrar que sería más fácil que lo que hacemos ahora. ¿Más licorerías? Voy a ir a cagar. ¿De qué hemos estado hablando? Sí, no más licorerías. Ya no resulta divertido. Hay demasiados dueños de licorerías extranjeros. Coreanos, vietnamitas, no comprenden un carajo. Les dices, vacía la caja. Y no saben de qué coño les estás hablando. Es demasiado personal. Como sigamos así, acabaremos matando a un capullo amarillo. Yo no quiero matar a nadie. Yo tampoco quiero matar a nadie. Pero puede que un día se trate de nosotros o ellos. Y si no son esos putos chinos, serán esos judíos que llevan más de 15 generaciones con sus jodidos negocios. El abuelo Irving sentado detrás del mostrador con una mano en la mano. Intenta robarles con una pistola y ya verás ya. Olvídalo, lo dejamos. ¿Sí? ¿Y qué haremos? ¿Buscar trabajo? No en esta vida. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¡Shh! ¡Persón! Ponme otra. Este loca. Este loca. Este local. Una cafetería. Garzón significa chico. ¿Qué tiene de malo? ¿Bares? Gasolineras, licorerías, te pueden molar los sesos a la primera. En cambio aquí, nadie espera que les atraque. O no lo esperan tanto, al menos. Puesto que nadie intentaría hacerse el héroe con un garito como este. ¡Exacto! Estos, como los bancos, están asegurados. El encargado solo quiere que te largues antes de pegarle un tiro a alguien. Las camareras, olvídalo. No morirán por defender la caja. Los pinches, los hispanos que cobran a dólar y medio la hora, ¿qué carajo les importa que tú robes al dueño? Los clientes ni se enterarían. Estabas comiéndote tranquilamente una empanada y de repente... ¡Pinta de coco! La idea se me ocurrió en aquella licorería que atracamos, ¿recuerdas? Ajá. Los clientes entraban sin parar. Sí. Y a ti se te ocurrió coger sus carteras. Esa fue una gran idea. Gracias. En las carteras... había más pasta que en la caja. Cierto. Y mira, mucha gente va al restaurante. Muchas carteras. Bien pensado, ¿eh? Bien pensado. Está bien, hagámoslo. Aquí, ahora mismo. Vale.
como la última vez. Tú coges a los clientes y yo a los empleados. Te quiero, Punkin. Te quiero, Honeyboy. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco!